Jairobi, estamos en un nuevo vídeo del GTA V y hoy, gente, se viene videazo. A petición popular, volvemos con los vídeos de GTA V. Vamos a darle caña aquí a los mods, a enseñar un montón de cosas. Y hoy, como habéis podido ver, vamos a ir a Liberty City, sí, a la ciudad del GTA 4. Por eso tenemos aquí a Franklin preparado con su traje, con su pedazo de helicóptero privado, porque nos vamos camino a Liberty City, sí, a Nueva York. Y la verdad, gente, este vídeo yo espero que os guste mucho, porque es el mejor mapa que hay hasta la fecha para el juego. Y es que sí, hace poco os traje un mapa que se llamaba Lord City, que era un mapa chulísimo, en el que teníamos vehículos, teníamos gente andando por ahí. Aquí os lo dejo en pantalla. Y hace muchos años, hace ya varios años, os traje un vídeo enseñándoos lo que era el GTA San Andreas con todas las ciudades que había hasta la fecha del GTA. O sea, una locura. Y llegábamos a las ciudades, aquí os los pongo también, se nos cambiaban las radios, estaban los vehículos de esa ciudad, podíamos comprar casas. Si no habéis visto ese vídeo, de verdad os lo recomiendo un montón, lo tenéis también en la descripción. Y hoy, gente, por fin tenemos en GTA V Liberty City. Mirad lo que estamos viendo ahí al fondo. No es mentira, no hay engaño, no hay trampa, no hay cartón. Estamos saliendo de GTA V de Los Santos y nos estamos transportando ahora mismo a GTA 4, gente. Esto es la ciudad de GTA 4. No quería abrir todavía el minimapa. Vamos a abrirlo ahora. Mirad, mirad, qué pasote, gente. Y porque el minimapa no da para más. Porque el minimapa no da para más. Porque realmente la ciudad está al completo. Mirad qué pasote, por favor, qué locura. Además, no solo es eso, que tengamos toda la ciudad aquí perfecta, en buena resolución, en buena calidad, sino que además la tenemos con vehículos. Mirad, 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 mirad que ya empiezan a salir. ¡Buah! Una pasada, gente. Increíble, increíble. De los mejores mapas. Esto sí que es verdad que es el mejor mapa que se ha creado para el juego. Es una pasada, es completamente funcional. Y esto hace referencia, pues eso, al vídeo que subí hace muchos años, que en poco, vamos, ya me lo voy a venir, que en poco ya tendremos misiones, las casas para comprar. O sea, mirad, esto es el parque central, es una pasada, mirad qué recuerdos. Y como digo, es eso, en breves seguro que tendremos ya la posibilidad de comprarnos nuestra propia casa aquí, de tener nuestros negocios, ya de que tengamos misiones. Y es que para próximos vídeos ya tengo cosas encontradas que están muy chulas, que son mejoras para la ciudad, que iré poniendo y os iré enseñando en próximos vídeos, porque esto no acaba aquí. Y es que este pedazo de mapa ha dado tanto revuelo que hay otros modders, aparte del que lo ha creado, que están añadiéndole cosas al mapa. O sea, de verdad, ya está empezando, ya está empezando. Lo que yo os enseñé del GTA San Andreas Underground, que ese es el vídeo que os decía antes, buah, eso ya está llegando, eso está a punto de llegar. ¿Qué es eso? Que podamos hacer nuestras misiones, comprar nuestras casas. Es que mirad, es que está lleno de vida. Esto ya no es lo que teníamos antes, que no, que llegábamos a un mapa y bueno, sí, era muy bonito verlo y todo lo que tú quieras. Pero no, no. Aquí, como veis, tenemos incluso gente andando por las calles, vehículos, vamos. O sea, perfectamente funcionando.
Además, como siempre, al final del vídeo de estos tipos de GTA, como ya sabéis, os enseñaré cómo se hace. Es súper fácil, lo único que hay que hacer es pasarlo a la carpeta del juego. Es que es una pasada. Mira, es que me estoy acordando, esto es el principio del juego. Aquí, por aquí debería estar la empresa de taxis de Roman. No debería andar muy lejos, juraría que, si no me equivoco, por aquí debería estar la empresa de taxis de Roman, juraría, hace muchos años, pero guau, qué pasada, mirad qué bien hecho, por favor. Esto sí que es un mapa, y ya sé que en YouTube no se suele ver muy bien, pero os lo voy a enseñar de noche, porque no es solo esto, sino que también de noche también funciona, tiene todas las luces funcionando, o sea, es una pasada. Mirad esto, que es un mapa completamente funcional. Es como si lo hubiera metido Rockstar perfectamente. O sea, aquí no hay... Vamos, lo podría haber metido Rockstar sin ningún problema. Ya veis qué bien se ve, qué resolución tiene el mapa. Es una pasada. O sea, es que literalmente es el mejor. Sin exagerar, es literalmente el mejor mapa que han metido hasta ahora en el juego. Bueno, vamos a hacer una cosita. Como hemos estado volando, vamos a bajar para que también se vea desde abajo. Y bueno, para que se vea bien en YouTube, vamos a quitar la noche, porque de noche los vídeos ya sabéis que en YouTube se ven fatal, así que vamos a hacer que sea de día mejor, porque si no, de noche se ve muy mal. Es una locura, gente, o sea, de verdad, mirad, vamos a aterrizar por aquí. Perfecto, ahí estamos, sin dañar a nadie, muy bien. Y de verdad, gente, o sea, es que mirad, es que parece que estemos en una ciudad del GTA V sin ningún problema. Tenemos gente por aquí en la basura, estos coches que se van moviendo, coches aparcados, gente sentada en los bancos. Y lo mejor de todo es que si la liamos, encima viene la policía, gente. O sea, es impresionante lo bien hecho que está. Mirad, ¿veis? Nos empieza a salir el radar si nosotros abrimos el mapa. Ahora ya estamos fuera, porque ya el juego ya aquí es que incluso no me deja, o sea, el mapa no me deja seguir, pero realmente nosotros podemos seguir, como estáis viendo, completamente sin ningún problema, y la policía vendrá por nosotros. O sea, es que está... ¡Epa! Oye, tranquilo, amigo, tranquilo, no quiero morir todavía, no me he puesto ni modo Dios ni nada, espero que no me maten. Pues ya lo estáis viendo, gente, impresionante, y mirad, por ahí ya empiezan a salir los puntitos de la policía, y por aquí se nos empiezan a acercar. Mira, los que tiene que estar muy cerca, porque lo veo por ahí el punto en el minimapa. Uy, cuidado, al final me atropellan. ¡Darme más estrellas, hombre! ¡Que venga la policía! ¡Dos estrellas! ¡Darme más! ¡Polis! ¡Polis! ¡Buah, qué recuerdos! ¡Qué pasada! Es que además está hecho con los gráficos del GTA V, es que se ve espectacular. Fijaros qué bien se ve. Además tengo aplicado una parte del Redux. Mirad, por aquí ya viene la policía. Ya lo estáis viendo, no os engañaba. Es que es completamente jugable este mapa, solo le falta eso, que hagan como en el San Andreas, como hicieron con el mod de Underground, que le empezaron a meter misiones, que pudieras comprar pisos y todo eso. Es lo único que le falta. Uy, qué recuerdos. Hostia, aquí juraría que había una misión que venías, entrabas y robabas el coche. Uy, no se puede entrar. A ver, si rompemos el cristal. Ah, no, atraviesa. Bueno, todavía faltan cositas. Pero os tengo que decir que cada poco mejoran el mapa. Y es eso, tengo preparado un próximo vídeo con mejoras para el mapa, con cosas curiosas que le han ido añadiendo, como os decía, otros modders. Porque esto no ha acabado aquí. Es que ya es solo ir añadiendo mapas, ir añadiendo... Buah, imaginaros esto para el roleplay, para el Fiven. Que también os tengo que traer vídeos del Fiven, que ha avanzado muchísimo. O sea, os tengo que traer una de vídeos, gente. No lo sabéis bien. Franklin, ¿qué ha pasado? Franklin... Volvemos a estar en Los Santos, no puede ser. Bueno, no pasa nada, gracias a los mod menú. Yo, obviamente, os recomiendo siempre que hagáis estas cosas, tener algún mod menú. Yo el que uso es este, ya lo sabéis, el que siempre he utilizado. Es el mejor, es el simple trainer y es el mejor. Para mí, no es el que tiene más cosas, pero es el más sencillo, el más útil. A mí siempre me ha ido muy bien, ya estaba en el GTA 4 y siempre me ha ido muy bien este mod menú. Y pues, ¿qué pasa? Que, pues eso, morimos y ya estoy aquí y no pasa nada. Pero tener cuidado, que no os pase como a mí. ¿Veis? A partir de aquí ya nos deja, ¿eh? No os teletransportéis, máximo teletransportaros aquí, porque si pasáis de esta zona, ya luego el juego se buguea y peta. O sea, tenéis que hacerlo vosotros yendo por la zona, no lo hagáis... Pues eso, teletransportándoos, porque si no el juego peta. Tenéis que venir vosotros. Qué pasada, mirad la lluvia, todo, si es que está súper bien hecho. Y en un próximo vídeo, como os decía, es que incluso he encontrado los vehículos. Oye, ¿y ahora qué? Hostia, atracción de feria, no vas a ver. Venga, va, vamos a decirle que sí.
No, ¿qué móvil? Ni que nada. A ver, no. Vale, esto está bugueado, ¿no? Seleccione destino. No me deja. Ah, no, sí, mira, a ver qué hace. Madre mía, me lleva de camino. Pues bueno, gente, como os decía, os iba a explicar también cómo se instalaba. Y no hace falta ni que haga vídeo, porque básicamente lo único que hay que hacer es que tengas el Open instalado. Os dejaré el enlace en la descripción. Os tengo que decir que eso sí, son 8 pedazos de gigas, pero porque ya viene todo. Tú no tienes que hacer nada. Te lo descargas. Mira, es que ya lo sabía yo. ¿Cómo ibas a...? Hostia, la calle aquí liada. Claro, es que es lo que os digo. Hola, hola, tranquilo, amigo, tranquilo. Esto no es perfecto, todavía lo están acabando de mejorar, pero bueno, poco a poco, madre mía, ¿y esto qué es? ¿Qué es este atasco aquí? ¿Qué es este atasco aquí? Bueno, poco a poco lo irán mejorando. No os preocupéis, gente, que esto en nada ha salido hace 3 meses y bueno, ya han pegado una mejora aquí increíble. Y como iba diciendo, para instalarlo es que no hace falta ni hacer vídeo, como decía, porque simplemente con que tengáis el Open os lo descargáis. Y lo único que tenéis que hacer es descomprimirlo. Ya viene con la carpeta de mods, ya viene con todo. Lo único que necesitáis es pues los mods básicos. Tener un mod menú, el que vosotros os guste más. Tener el Open y poco más. Tener la carpeta creada de mods. Y simplemente os lo descargáis, lo pasáis a vuestro juego. Y a funcionar, a disfrutar. ¡Qué pasada, de verdad! Venga, ven, amigo. Voy a aligerar un poco el tráfico. ¡Dios! ¡Dios! No quería tanto, ¿eh? No quería liarla tanto. Bueno, ya digo, poquito a poco irán mejorando estas cositas como esto, que ahí se lía un poco el tráfico, pero es que mola un montón, porque es eso, es que antes teníamos todos estos mapas, pero los teníamos sin vida, los teníamos muertos, que claro, no tenía ni gracia venir casi, porque es que estaban muertos. Ahora no, hola, hola, ¿cómo va ese? Ahora ya es como tener un mapa más, es como un DLC del juego. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, y si es así, pues ya sabéis, darle like, y si no estás suscrito, suscríbete. Hasta la próxima, madre mía, Franklin, Liberty City, Liberty City, Franklin, ¿quién te lo iba a decir?